Buenos días, hermanos y hermanas. En este tiempo de Pascua, el Señor nos sigue hablando con la misma fuerza del amor y de la misericordia del Padre Dios, que nos quiere salvar a todos nosotros. Hoy, pues, los discípulos, al escuchar las palabras de Jesús, se escandalizan. Y Jesús les pregunta: ¿también ustedes quieren irse? ¿También quieren abandonarme? Y terminan diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, mi hermano, mi hermana, hoy también nosotros necesitamos, en medio de tantas situaciones de nuestra vida y del acontecer diario, pues a nivel personal y familiar, necesitamos escuchar la palabra que nos regala el Señor, esa palabra que es fuente de vida, esa palabra que es fuente de amor, de esperanza, en esta palabra en que encontramos el apoyo y la necesidad para vivir la misericordia de Dios. Por eso que Dios nos ilumine y la fuerza del Espíritu Santo nos dé fuerza para amar y seguir a Jesús.